El Centro Cultural Tijuana continúa creciendo, ofreciendo nuevos y renovados espacios. Ahora sus visitantes pueden disfrutar de una nueva cafetería, ubicada en la entrada y vestíbulo de la sala de espectáculos. Y como parte de los festejos de aniversario, es que abrió sus puertas esta cafetería a partir del 1 de octubre. Más que una cafetería, se trata de abrir un espacio que sirva de punto de encuentro, de un lugar de reunión, ¿verdad?, para que nuestros visitantes puedan estar cómodamente disfrutando alguna bebida, algún refrigerio, en espera de ingresar a algún evento, visitar alguna de nuestras exposiciones, acudir a una de las funciones de cine que tenemos diariamente. La dirección del CECUT vio necesario este punto de encuentro. Aquí, en esta cafetería, pueden encontrar desde un té o un café, un refrigerio o una bebida, misma que los puede acompañar antes de entrar a ver un espectáculo o ver alguna exposición. Está abierta todos los días de la semana a partir de las 9 de la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Esto dependiendo, porque da servicio también en los días en que tenemos alguna programación aquí en la sala de espectáculos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la cafetería ocupa un lugar estratégico a la entrada de nuestra sala de espectáculos. Incluso parte de las mesas están en el vestíbulo. Y esto es básicamente para que nuestros visitantes estén disfrutando algo más del centro cultural. Este espacio cuenta con un acceso directo al vestíbulo y está administrada por La Diferencia. Eso garantiza que la comida y la bebida será de la mejor calidad. Se hizo una invitación a, digamos, distintos empresarios del ramo gastronómico en la ciudad y al final de cuentas La Diferencia ofreció las mejores condiciones para atender este punto de venta. Para Baja California, Alejandro Sevilla.